Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro. Y hoy tenemos la lectura que la hacemos desde la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 2, 10b al 16. Hermanos, el Espíritu lo penetra todo hasta lo más íntimo de Dios. ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre? De la misma manera, nadie conoce los secretos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado. Nosotros no hablamos de estas cosas con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con el lenguaje que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, expresando en términos espirituales las realidades del Espíritu. Y así continúa esta hermosa palabra. Y aquí dos cositas, queridos amigos. Primero, todo lo que nosotros conocemos verdaderamente, lo conocemos gracias a la fuerza y el Espíritu de Dios. Ese discernimiento de la vida. Si nosotros queremos hacer un camino de felicidad, entonces, yaguapaya, calculaña, mañaña, hendú, y hacer, despertar que el Espíritu del Señor peñandeyara pitumarangatú toku ebeñanebupe para poder discernir y entender el camino, el sentido, la dirección, nuestro GPS, nuestra propia vida. Pero aquí también enseguida Pablo, ¿verdad?, nos da a entender y nos dice, pero peña tende por una queina. Porque está la fuerza también del mal que de por sí nos llama también a nosotros añandela ya ese a ver si hay cuá pa hoy. Vean las famosas. Está en Yarecola. Ese por lo menos está hendú. Sobre todo entre nosotros, ¿verdad? Los varones, muchas veces estamos más en esta actitud. Oye, y la cuñada, la pecha, voy a llevarla hoy cuá pa hoy. Si hay cuá pa hoy. Naicote ve y la ñande. Ya naicote ve. A ver, eso es lo que estamos diciendo en el fondo, en el fondo. Seguramente que no me van a decir directamente si naicote ve y ñande. Ya es. Pero sin embargo, con su actitud, con su forma de vivir, su forma de pensar y su forma de actuar, está diciendo, yo soy Dios. No hay contención de ya, voy a ser, hay papa hoy. Y por eso hoy esta palabra del Señor nos anima, ¿verdad?, a entusiasmarnos y a entender y a aferrarnos siempre más al don de esta sabiduría del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.